Express. El día de hoy, como ustedes ya nos los han pedido las semanas pasadas, traemos unas pechugas a la Gordon Blue. ¡Qué barro! Pero ¿saben qué? Ustedes ya saben que las pechugas a las Gordon Blue son muy simples. Son simplemente pechugas rellenas, un poco de queso, también llevan jamón, van empanizadas y sobre todo son las pechugas que más nos han gustado en tantos años. ¿A poco no? Jamás vamos a olvidar estas pechuguitas a la Gordon Blue. Así que vamos a hacer una ahorita, pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Yo dije, bueno, pues es que ¿saben qué? Ya saben, ya varios saben el proceso de estas pechuguitas, así que también vamos a hacer una salsita de almendras muy peculiar que les van a quedar súper bien a sus pechugas a la Gordon Blue. ¿Okay? Recuerden que la Gordon Blue son unas pechugas empanizadas y también adentro, sobre todo, van rellenas de un poco de queso y jamón. ¿Okay? Yo por aquí tenía unas espinacas aquí, así que dije, está bien poderle variar un poquito. También ahí en casita le pueden poner, rellenarlas, tal vez tienen un poco de pimientos, también ustedes también tienen por ahí un poco de calabazas. Entonces también les recomiendo que ustedes ahí en casita las pueden rellenar de algo extra, ¿ok? Como yo aquí tenía espinacas y obviamente yo dije, bueno, pues ¿qué hago con estas espinacas? Porque no quiero que se marchiten un poquito más. Y dije, bueno, eso también puede ser una muy buena opción para todas las amas de casa que están allá en casita, que veamos que también nuestras recetas en nuestra casa las podemos distorsionar solamente un poquito. ¿Ok? Así que yo las voy a distorsionar un poquito agregándole un poco de espinacas. ¿Sale? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a tener, qué bueno que ustedes allá ya la puedan comprar en milanesas, eso está muy bien, ¿ok? Pero si tienen ustedes sus pechuguitas, bueno, pues esto va a ser muchísimo más fácil. Vamos a tomar nuestras pechugas, vamos a poner nuestra mano y vamos a apretar, ¿ok? Porque si nosotros no apretamos, no ejercemos un poco de presión, lo que va a pasar es que al momento de estar cortando nuestra pechuga, se va a empezar a tambalear, ¿ok? Entonces, vamos a ponerlo y vamos a irnos por la mitad, ¿ok? No va a ser hasta el final, ¿sale? Entonces, y aquí tenemos nuestra pechuguita. Pueden ir ustedes haciéndolo poco a poco y ya quedó. A mí siempre me gusta dejarle esto por aquí para que sea muchísimo más fácil empanizar, ¿ok? Entonces ya tenemos una. ¿Qué les parece? Como, uy, esas pechugas están sobrepedido. Bueno, vamos a hacer simplemente, yo siempre les quito esta parte porque a veces me estorba un poquito. Pero esa es opcional, ¿ok? Si ustedes la quieren hacer, la podemos congelar para podérselos poner a los calditos de pollo o lo que ustedes deseen. Entonces, vamos a presionar y vamos a pasarlo por en medio solamente, ¿ok? De esta forma. Y ya de esta forma, si todavía creen que nos hace un poco de falta, entonces ponemos el cuchillo, lo acomodamos y nuevamente presionamos, ¿ok? Es un corte muchísimo más fácil, ¿sale? Entonces, ¿ustedes sabían que esto empezó las pechugas de Gordon Blue en Francia? La persona que mejor cocinaba recibía el apodo de Gordon. Ah, oh, eso es muy interesante, ¿cierto? Bueno, entonces recuerden que estas pechuguitas vienen de Francia. Y las que las cocinaba, el mejor cocinero le decían, le recibía el nombre o el apodo de Gordon. Por eso son Gordon Blue. Bueno, y también esta simpática expresión hacía referencia a la cinta azul que llevaban aquellas personas distinguidas como el orden del caballero del Espíritu Santo, la más alta distinción de la monarquía, creada por Enrique III. ¿Qué tan viejitas son estas recetas? Conocidas por sus lujosos banquetes, ¿ok? A los que, bueno, puso fin la Revolución Francesa. Pero aún después del nombre Gordon Blue, siguió utilizándose para la designia, la excelencia en la cocina. Por aquel entonces, en la cinta se llamaba Gordon y de ahí procede la expresión de Gordon Blue. O sea que los mejores
en cocinar también tenían el apodo de Gordon. Y por Enrique III le agregaron también ese apodo Blue, ¿ok? Por la cinta que llevaba y que obviamente eso lo resaltaba de los demás. Entonces, les encantaban y así es como definimos una excelencia en pollito. Bueno, entonces ya tenemos nuestras pechuguitas y lo único que vamos a hacer ahora, a continuación, es algo muy sencillo. Vamos a rellenarlas. ¿Qué les parece? Por aquí tenemos. Yo sí, como pueden ver, siempre pongo una tablita para no hacer contaminación cruzada, ¿ok? Porque están crudas. No las voy a poner en mi tabla porque tal vez más al ratito por aquí parto unas verduritas. Entonces, siempre hay que utilizar algún tipo de tabla. La amarilla es para los pollitos. Las blancas es para cosas cocidas, ¿ok? Las verdes son para verduras. Las azules para pescados. ¿Qué otra me falta? Roja para carnes. Y creo que son las únicas. Así que ustedes ahí en casita, tengan mucho cuidado con eso, ¿ok? Vamos a ponerles, ¿saben qué? Yo tengo por aquí un poco de queso manchego y les vamos a poner quesito manchego. También vamos a ponerles jamón y como les comenté, yo les voy a poner un poquito de espinacas porque por ahí tenía unas espinaquitas. Bien, vamos a abrirlo y aquí vamos a ponerle nuestras espinacas. ¿Pero qué les parece en lo que yo empiezo a rellenar estas buenísimas pechugas a la Gordon Blue? Vamos a un corte y enseguida regresamos. Hemos regresado y ahora simplemente saben que voy a necesitar... por acá lo sacamos. Ahora, una vez que ya las rellenamos, vamos a tomar un palillo y lo vamos a poner simplemente en la orillita. Ok, con uno es más que suficiente. ¿Sale? Vamos a tomar esto y lo vamos a poner por aquí. Miren, es muy simple ahora atar nuestras pechuguitas. Ok, vamos a ponerlo nuevamente y vamos a sacarlo por aquí. Y ya solamente voy a invitar a Juanito para que pase. Y ya con esto, solamente lo que vamos a hacer, yo por aquí tengo uno, vamos a agregar un poquito de huevo y vamos a empezar a empanizar. ¿Qué te parece, Juanito, si tú me ayudas en esto? En lo que yo, recuerden, siempre vamos a pasar las pechugas, no sé en dónde, siempre vamos a pasar las pechugas por harina, después por huevo y después por un poco de pan molido, ¿ok? Siempre procuren sazonar un poquito su pan molido. Te paso estas, Juanito. Tú haces esto. En lo que yo, aquí te pongo atrás las pechuguitas. De todos modos, ustedes ahí en casita, pues ya tienen... La verdad es que un tip es que le pongan primero harina, después la pasen por huevo y después por nuestro pan molido. Pueden sazonarlo, por favor, ahí en casita. Agreguen un poco de consomé, un poco de tomillo también. Eso les va a ayudar muchísimo. Un poquito de orégano y esto les va a quedar buenísimo. Ahora, yo por otra parte, lo que vamos a hacer es muy simple. Voy a tomar y vamos a hacer nuestra salsa de almendras. ¿Qué les parece? Una salsa muy sencillita porque yo quería darles algo extra en estas pechuguitas de Gordon Blue. ¿Ok? Vamos a poner un poco de mantequilla. Ustedes ya saben, ahí en casita, vamos a hacer un roux. ¿Sale? Entonces, vamos a poner un poco de mantequilla. Con permiso, Juanito. Vamos a poner un poco de mantequilla. También voy a poner un poco de cebolla y ajo. Esto nos va a servir para darle un poco más de sabor a nuestra salsa. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar que esto se acitrone muy bien. Miren, ya lo tenemos por aquí. Perfecto. Y vamos a dejar que se acitrone bastante nuestra cebollita y ajo. ¿Por qué? Porque no queremos que nos dé todo el sabor, ¿ok? Vamos a dejarlas acitronarlas para que le bajen un poquito el sabor del ajo, un poco el sabor de la cebolla. Y a la hora de licuarlo esto en conjunto con nuestras almendras, van a ver, voy a aprovechar para poner por aquí mis almendritas y solamente darles un toquecito de calor. ¿Qué les parece?
para que empiecen a soltar todos esos ácidos, perdón, todas esas grasitas de la almendra, ¿okay? Que eso nos va a ayudar muy bien. ¿Ustedes ya intentaron ponerles almendras a sus licuados? La verdad es que son muy buenas, tienen bastantes aceites, que eso nos va a ayudar, antioxidantes también. Entonces yo se los recomiendo que en sus licuaditos de en las mañanas pongan unas 2 a 3 almendras diarias y van a ver cómo va a empezar todo esa revolución. Entonces, ya tenemos por aquí nuestras almendras, ya tenemos por acá acitronando nuestra cebolla y nuestro ajo con un poco de mantequilla. Esto vamos a dejar que se acitrone muy bien. Y por lo tanto, ya tenemos acá a nuestro Juanito. Muy bien, Juanito. Recuerden, hay que muy bien saber. Todavía no vamos a agregar esa. Si quieres, así la agregamos hasta el final, Juanito. Y te paso esto. Muchas gracias, Juanitos. Y también ya nos vamos a ir deshaciendo un poquito de esto. Muy bien. Entonces ya Juanito nos hizo el favor de poner nuestras pechuguitas. Si a ustedes les gusta bastante el empanizador, vamos a poner nuestra temperatura a una temperatura baja. ¿Sale? Porque si no, recuerden, se nos van a empezar a quemar nuestras pechugas, pero todavía no van a estar listas. Entonces yo lo voy a poner a una temperatura baja, ¿ok? ¿Media alta? No. Por favor, ahí en casita. Vamos a poner muy bien nuestra pechuguita. ¿Para qué nos va a servir la harina? La harina nos sirve para que nuestras pechugas no tomen bastante aceite. La harina es como un poco de repelente, ¿ok? No llega. Y también nos va a servir a darle muchísimo mejor ese apego al pan molido, ¿ok? Por lo pronto ya tengo por aquí. Vamos a dejar nuestras pechuguitas por ahí un buen rato y vamos a agregarles un poco de harina para poder formar nuestro roux. Recuerden, el roux es lo mismo, son cantidades iguales de harina y mantequilla, ¿ok? Así que yo luego me preguntan, Carla, pero es que, ¿cómo hago yo el roux? Bueno, cantidades iguales. Las mismas cucharadas de mantequilla van a ser las mismas que vamos a poner de harina, ¿ok? Entonces, vamos esto. Ya nuestras almendritas ya van, como pueden ver, van a empezar a soltar pequeños aceititos, ¿ok? Entonces, ya tenemos por aquí, miren, nuestro roux muy bonito. Y ustedes no se preocupen porque lo que vamos a hacer con esto es muy simple. Lo vamos a pasar a nuestra licuadora, ¿ok? Por acá tengo yo la licuadora. Voy a mover esto para acá un poquito. Y por acá tengo nuestra licuadora. Entonces, solamente vamos a hacer masita que se cosa muy bien porque no queremos nuestra harina cruda, ¿ok? Entonces, vamos a dejarlo por aquí un tiempecito en lo que se vuelve un poco más opaco, que no es un amarillo pollito. Y una vez que ya pasó este proceso, ahora sí, vamos a tomarlo. Vengan por aquí conmigo y lo vamos a poner a nuestra licuadora. Y aquí también vamos a agregarles, vamos a agregar nuestras almendras, ¿ok? Nuestras almendras y también vamos a agregar un poco de leche evaporada. Yo ya voy a cambiar esto. Muy bien, que nos queden bien doraditos. Recuerdan, lo debemos de tener a una temperatura media, ¿ok? Ahí en casita. Y ahora vamos a agregarles, recuerden, aquí llevamos almendras, un poco de mantequilla con cebolla y ajo. Y también le agregamos al final, una vez que ya se acitronó, muy bien, le agregamos harina para hacer un roux, ¿ok? Y ya después de eso vamos a agregarle un poco de leche evaporada, ¿ok? Por acá tengo. Y vamos a dejarlos por aquí. Esto lo vamos a licuar muy bien. Y ustedes no se preocupen porque nuestro roux va a empezar a disolverse muy bien, ¿ok? Aquí tenemos esto y vamos a pasarlo nuestras pechuguitas. Voy a subir un poco mi temperatura para agregar nuestra segunda pechuguita por aquí. ¿Qué les parece? Una vez que ya medio se me coció la otra pechuga, vamos a agregar una segunda para que esto no nos baje la temperatura del aceite, ¿ok? Una vez que ya como que se niveló, que ya la pechuguita tomó la misma temperatura, ahora sí vamos a agregar la segunda.
porque si agregamos los dos a nuestro aceite un poco bajo, de temperatura un poco baja, lo que va a pasar es que si las agregamos, como están un poco frías, va a bajar la temperatura de nuestro aceite, ¿ok? Eso tengan mucho cuidado ahí en casita. Estos son simplemente pequeños tips que yo les doy y que yo sé muy seguramente que ustedes ahí en casita van a ir corrigiendo poco a poco. No se desesperen. ¿Pero qué les parece en lo que yo limpio un poquito aquí mi cocina? Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Bueno, ya regresamos y ahora lo que hicimos por aquí es agregar nuestra salsita de almendras. ¿Ok? Esto ya casi está. También mis pechuguitas van muy bien. Y vamos a guardar un poco de leche evaporada para agregárselo. Si a ustedes no les gusta tanto el sabor dulce, no se preocupen. En vez de, pueden usar un cuartito de leche evaporada y después utilizar un poco de caldo de pollo, porque sí les va a salir un poco dulce esta salsita, ¿ok? Recuerden, es de almendras, más no es de nuez. Ya me estaban preguntando, oye, Carlas, ¿esa es la salsa de los chiles en nogada? No, no es. Es muy similar porque utilizamos un poco de leche evaporada, pero no es la original, ¿ok? Recuerden que estamos utilizando almendras. Y entonces la vamos a poner nuevamente a temperatura solamente para verificar el espesor. Una vez que ya los tenemos en temperatura, yo por aquí tengo un poquito de mantequilla y vamos a agregar mantequilla. ¿Saben cómo poché ahora mis verduritas? No soy muy fan, la verdad, de utilizar el microondas, pero eso era porque desde mi mamá. ¿Para qué lo vas a utilizar? Son puras ondas, radiación. Entonces, no estoy muy acostumbrada a utilizar para todo el microondas. Pero sí es un método muy rápido y muy eficaz que podemos utilizar en casita. ¿Ok? Yo creo que con esto es más que suficiente. Vamos, las voy a cambiar solamente de temperatura porque hay que recordar, si la dejo en la misma, lo que va a pasar, como está caliente, va a seguir cociendo mi salsa. Y es lo que no quiero, ¿ok? ¿Qué pasa? Que siga cociendo mi salsita. Muy bien, ahora por acá ya está un poco de mantequilla y lo que vamos a hacer aquí es agregar nuestras verduritas. Yo agregué por aquí un poquito de pimiento, también vamos a agregar un poco de zanahoria, brócoli y también estas las puse y las pasé primero en el micro, las puse un poco en agua y después junté las tres, ¿ok? Junté brócoli, junté zanahoria y también un poquito. Y después las tomé, les pusimos agua y las metimos al micro por 3 segundos. Si ustedes son de las personas que están solitas en casa y que la verdad no les gusta cocinar mucho, pero quieren comer saludables, bueno, pueden ir haciendo esto. Solamente 3 minutitos y con agua hasta el tope y las ponemos en el micro. Y ya van a ver que les van a dar muy buenos resultados. Así que ya tenemos por acá también nuestra pechuguita. Vamos a subirle un poquito la temperatura. Veamos cómo va esta pechuguita. Ya casi sale de por aquí, ¿ok? Entonces, ya tenemos nuestras verduras. Vamos a agregarle solamente un poco de sal y pimienta para que acompañen a nuestras pechuguitas a la Cordon Bleu. Muy bien, ahora, ¿qué nos hace falta? Esto ya está. Bueno, pues ¿saben qué? Hemos terminado. Recuerden, si nuestra salsita está muy espesa, lo que podemos hacer al final es agregarle un poquito de agua. O que ustedes ahí en casita, un poco de caldo de pollo y eso también les va a saber muy bien. Ok, recuerden, si a ustedes no les gustan las cosas tan dulces, bueno, pues no se preocupen. En vez de leche evaporada, podemos agregarle un poco de caldo de pollo. Pero sí les recomiendo que también agreguen su leche evaporada, pero en muy poquita porción para que nos pueda dar ese saborcito un poco lácteo. ¿Ok? Ya tenemos por aquí nuestras verduritas. Ya también tenemos nuestra
pechuguita a la cordón blue. ¿Qué les parece? Uy, vamos. Eso sí, vamos a quitarle bastante, bastante el aceite y las vamos a poner por acá. A esta todavía les falta un poquitito. Ok, entonces vamos a dejarlas. Recuerden, nuestra temperatura debe de ser una temperatura media. ¿Para qué? Para que a la hora de cortarlas o de sacarlas no resulten crudas, porque hay que recordar que la pechuga es mucho más gruesa que la milanesa, ok, lo que hemos puesto. Ya se le ve por ahí el quesito, esto va a quedar buenísimo. Entonces, lo que necesitamos es una temperatura media-baja, ¿sale? Entonces, ya tenemos por aquí nuestras verduritas que están pochadas. La verdad es que yo les doy este consejo del microondas porque a mí no me gustan las verduras tan blandas. Y al usar este consejo de las verduras en un bowl con agua y 3 minutos, esto nos va a dejar unas verduritas muy ricas, muy crujientes, blanditas. Recuerden, entre menos cocinamos las verduras y que están más crujientes, más vitaminas guardan, más vitaminas y minerales. Okay, y obviamente eso es lo que queremos aprovechar de todas nuestras verduritas, ¿cierto? Entonces dejamos esto por aquí, vamos solamente a esperar un poco a nuestra pechuguita que se les quite un poquito ese aceite. Ya lo tenemos por acá. ¿Y qué les parece si empezamos a cortarlas? ¿Ok? Por aquí está. Yo solamente la volteé para que cubriera muy bien nuestro aceitito. Ok, y ahora solamente las vamos a partir un poquito. Uy, este quesito se está derritiendo. Delicioso. Vamos a quitarles nuestro palillito. Ahí está. Nos están preguntando qué pasaría si nuestras pechuguitas salen crudas, ¿cómo le podemos hacer? Bueno, si sus pechuguitas todavía salen crudas, pónganlas en el micro, ¿ok? Pónganlas en el micro, en un platito, en el micro rápidamente y ahí se van a poder cocer. Obviamente, lo crujiente de nuestro panecito va a empezar a ablandarse un poco por cómo estamos haciendo las pechuguitas. De ponerlas en nuestro micro. Uy, estas han quedado cocidas perfectamente. Entonces, las tomamos. Yo voy a poner nuestras pechuguitas por acá, ¿ok? Síganme. Y vamos a poner nuestras pechuguitas. Las pechugas también, digamos que también se pueden hacer en horno eléctrico, sí. Sí se pueden hacer. Yo les recomiendo que solamente vamos a rociar un poquito de aceite arriba de nuestras pechuguitas y lo vamos a poner en el horno aproximadamente 250 grados, ¿ok? Y así nos evitamos el aceitito y toda esta grasita. Y ya solamente por último vamos a poner nuestra salsa de almendras arriba de nuestro pollito. Uy, y con esto nos despedimos, chicos. Pues espero que les haya gustado. Recuerden, son muy sencillas de hacer. Simplemente es un poco de queso manchego o gouda, un poco de jamón, las rellenamos, las empanizamos y ya tenemos nuestras pechuguitas a la Gordon Blue. Esta vez yo les puse un poco de espinacas porque ahí teníamos en nuestro refrigerador y hay que aprovechar todas esas cositas extras que nos sobran. También con unas verduritas y también hicimos una salsa de almendras muy sencillas. Pero bueno, esto ha sido todo. Yo espero verlos el día de mañana y que tengan, mi nombre es Carla Rivera y que tengan un excelente provecho.